En este momento hace acto de presencia al Salón Tesorería el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien presidirá esta ceremonia de inicio de colecta anual de la Cruz Roja Mexicana. Si son tan amables de ocupar sus lugares. A todas las personas que tienen la amabilidad hoy de acompañarnos, muy buenos días. El Gobierno de la República y la Cruz Roja Mexicana les agradecen su presencia en este evento de inicio de colecta, cuya celebración se viene efectuando desde el año de 1970, donde los diversos sectores de la sociedad mexicana se suman en favor de la benemérita institución. Presiden este significativo evento el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Nos honra con su presencia la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la República. Saludamos con aprecio al licenciado Fernando Zuinaga Cárdenas, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana. De igual forma, nos acompaña la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Es muy grato contar con la presencia de la señora Carmen Lebrija de Zuinaga, presidenta nacional de la Cruz Roja. Saludamos al señor Olegario Vázquez Aldir, vicepresidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, así como a su esposa, la señora Marcela Garza de Vázquez. De la misma forma, agradecemos la presencia de la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Agradecemos la presencia de los secretarios de Estado, funcionarios de Gobierno de la República y de la Ciudad de México, benefactores, consejeros nacionales, delegados estatales, presidentes y consejeros locales, miembros, voluntarias y voluntarios de la Cruz Roja Mexicana. Especial reconocimiento a los medios de comunicación y del público en general. Sean ustedes bienvenidos. Para dar inicio al programa, proyectaremos un video con las diferentes áreas y acciones de la Cruz Roja Mexicana. Cruz Roja Mexicana cumplió 109 años el pasado 21 de febrero. A lo largo de nuestra historia, hemos trabajado con todos los sectores sociales, sobre todo con los grupos vulnerables. El único interés y la naturaleza de la razón de ser de esta noble institución es estar cerca de la gente que más la necesita. Con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sumaremos esfuerzos para ser más eficientes en el apoyo humanitario y juntos poder aliviar el sufrimiento de las personas. La historia de Cruz Roja Mexicana es la historia de miles de voluntarios que a través de varias generaciones se han sumado a las filas de la organización humanitaria más grande de México y del mundo. Durante más de 155 años de historia, se ha consolidado el trabajo del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en todos los rincones del mundo a través de sus componentes. La Federación de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las 191 sociedades nacionales. La virtud de este organismo humanitario radica en el voluntariado, que ha hecho de su proyecto de vida ayudar a quien más lo necesita sin recibir nada a cambio.
Es así como Cruz Roja Mexicana se fundó en 1910, gracias a la visión emprendedora de una mujer, doña Luz González Cosío. Actualmente está formada por más de 46 mil voluntarios. Todos ellos trabajan en las 549 delegaciones en todo el país. Son hombres y mujeres incansables. Cuando se trata de asistir al prójimo, de estar cerca de la gente, su pasión es la acción humanitaria. En el área de socorros, trabajamos para apoyar a quienes se encuentran en medio de un desastre o una emergencia. Distribuyen víveres, arriesgan su vida, laboran en ambulancias, se capacitan y certifican en rescate de personas en estructuras colapsadas. Su labor es estar ahí, en el desastre. Uno de los retos más desafiantes para los socorristas de Cruz Roja Mexicana. Un esfuerzo satisfactorio, porque ayudar es su fortaleza. El apoyo a niñas, niños, adultos mayores, indígenas y personas con discapacidad está a cargo de las áreas del voluntariado, juventud, damas voluntarias y veteranos, quienes con sentido humanitario trabajan sobre todo en las áreas rurales. Nada detiene la fuerza del voluntariado cuando se trata de grupos vulnerables. Damas voluntarias son mujeres que trabajan. Juventud son niños y jóvenes que trabajan con sus pares en escuelas primarias o secundarias. La autoprotección y el cuidado de la salud, los valores y la educación para la paz son los principales mensajes que llevan a todo el país. Bailan, se divierten y aprenden. Llevan sonrisas y cariño a otros niños que lo necesitan. El voluntariado es desinteresada, porque ellos llegan a donde otros no pueden. Su amor por la institución es lo que los impulsa a seguir adelante. Todo esfuerzo vale la pena. Al año, estas áreas asistenciales benefician a más de 725 mil personas en todo México. Los médicos velan por lo más importante que tiene el ser humano, la vida y la salud. Mientras que las enfermeras de Cruz Roja Mexicana trabajan para cuidar al enfermo con calidad y calidez humana. Más de 5.700.000 atenciones médicas a nivel nacional. Se dice fácil, no lo es. Significa asistir al prójimo. El 90% de los percances vehiculares se pueden prevenir y es precisamente la vida de las personas el mayor interés de esta institución. Por eso, la Coordinación Nacional para la Prevención de los Accidentes labora para evitarlos. En el trabajo de las y los paramédicos no hay margen para el error, porque en sus manos está la diferencia entre la vida y la muerte. Más de 1.300.000 servicios en ambulancias totalmente gratuitos. Una labor reconocida por la sociedad. La Coordinación Nacional de Capacitación trabaja con estándares internacionales para actualizar y certificar a nuestros paramédicos. Y con la población civil se busca fomentar una cultura de los primeros auxilios. Nuestros voluntarios llevan a lo largo y ancho de la nación su labor humanitaria. En lo más alto de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, hasta ahí llegan los voluntarios entusiastas para respaldar al pueblo tarahumara, así como a otros 12 estados a través del Plan Invernal. 15 años de manera ininterrumpida llevando esperanza. En las zonas rurales de Chiapas, trabajamos con grupos vulnerables en jornadas médicas para cuidar su salud, sobre todo en las comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017. Nada detiene a las unidades médicas de Cruz Roja. Llegan para apoyar a niñas, niños, adultos mayores y en general a quien lo necesita. Se beneficiaron 10.000 familias. Son voluntarios y trabajan para las y los mexicanos. No hay distinción, solamente hay amor y esperanza. El voluntariado se adapta, entiende a las comunidades, sus necesidades más apremiantes. La resiliencia comunitaria significa otra oportunidad de vida. Tabasco y Chiapas, el más claro ejemplo. Capacitan, conviven, pero sobre todo, sensibilizan. Hoy, los pobladores tienen herramientas que les permiten enfrentar y recuperarse lo más pronto posible ante las adversidades de un desastre. Ellos confían en Cruz Roja, porque sus acciones benefician a toda la comunidad. La pasión del voluntariado es ayudar. Todos sumamos para llevar la asistencia humanitaria. La Marina Armada de México, el Ejército Mexicano y Protección Civil son grandes aliados de la institución. La ayuda llega por mar y tierra, porque somos solidarios con nuestros hermanos en desgracia. Pero a la Cruz Roja, ¿quién le ayuda?
No somos una institución gubernamental, somos una institución humanitaria. Nos debemos a todas y todos los mexicanos que son solidarios y confían en nosotros. Las alianzas son necesarias para seguir llevando a cabo nuestra misión humanitaria a todo el país. Muchas gracias por su respaldo a... Cruz Roja Mexicana requiere de tu ayuda para salir adelante. Requerimos del apoyo de los mexicanos para seguir llevando a cabo nuestra misión humanitaria. El apoyo eficaz y oportuno del voluntariado le permite a la institución ser totalmente transparente. De cada peso que dona la sociedad, 4 centavos se van a gastos administrativos, mientras que 96 centavos se destinan a los servicios humanitarios. En la Cuarta Transformación y con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estamos listos para trabajar conjuntamente, porque compartimos los mismos intereses. Velar por el bienestar de los más vulnerables. Cruz Roja Mexicana es una institución de los mexicanos para los mexicanos. Todos somos Cruz Roja Mexicana. Siguiendo con la dinámica del evento, escuchemos las palabras del licenciado Fernando Zuinaga Cárdenas, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana. Buenas tardes, buenos días a todos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Quiero saludar con mucho gusto y mucho respeto y agradecerle este evento al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la República, a la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, a Carmen, mi esposa, a la doctora Claudia Sheinbaum Prado, jefa de Gobierno del Distrito Federal, a nuestro vicepresidente, el licenciado Olegario Vázquez Aldir, y a su esposa Marcela Garza de Vázquez, a todos los secretarios, todos los miembros del gobierno, del gabinete y del gabinete ampliado, toda la gente que nos acompaña, muchas gracias, así como a todos los benefactores, principales benefactores de la Cruz Roja Mexicana, a todos los consejeros nacionales, a todos los delegados estatales, a muchos de los voluntarios de Cruz Roja Mexicana y a toda la familia Cruz Roja Mexicana, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Cruz Roja Mexicana este año cumplió 109 años de trabajo humanitario. Su labor, a través de la historia del país, se ha centrado en todo momento en estar cerca de los grupos más vulnerables y velar por el bienestar de las personas. A lo largo de la historia de nuestro país hemos estado presentes en la atención a heridos durante la Revolución Mexicana, la erupción del volcán Paricutín en 1952, el sismo de 1957, el terremoto de 1985, los huracanes Ingrid y Manuel del 2003 y recientemente los sismos del 2017, solo por mencionar algunos de estos desafortunados acontecimientos. Actualmente vivimos un cambio de régimen que encabeza el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien saludo con mucho respeto. Señor presidente, esta institución trabaja como coadyuvante con los poderes públicos en diversos temas, como son el apoyo a emergencias y desastres, pero sobre todo en la atención a la población vulnerable en todo el país. Nuestra labor se rige bajo 7 principios fundamentales: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Estos principios nos permiten actuar de manera autónoma y generar la confianza de todos los sectores para llevar nuestras causas humanitarias a todos los rincones del país. Hemos sumado esfuerzos para atender a la población ante crisis humanitarias con la Secretaría de la Defensa, con la Marina Armada de México, con la Policía Federal, con Protección Civil e instancias del gobierno. Nos coordinamos para llevar la ayuda humanitaria. La institución cuenta con más de 46 mil voluntarios, mujeres y hombres,
que destinan la mayor parte de su tiempo en atender a las personas que lo necesitan. En el 2018, nuestro voluntariado ofreció más de 5,748,000 atenciones médicas, más de 1,395,000 servicios de ambulancia totalmente gratuito. Muy importante es la atención a grupos vulnerables, niñas y niños de escasos recursos, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y poblaciones con alta marginidad. En el 2018, a estos sectores los apoyamos con servicios humanitarios que beneficiaron a más de 725,000 personas. Las acciones de nuestros voluntarios nos permiten, por un lado, ganar la confianza de la sociedad. Una encuesta elaborada por la empresa Parametría nos dice que el 74% de las personas atendidas calificaron como muy buena y buena la atención que recibieron de Cruz Roja Mexicana en situaciones de emergencia y de desastres naturales. Actualmente, Cruz Roja Mexicana está trabajando en la prevención porque estamos convencidos que la prevención salva vidas. Enfocamos nuestros esfuerzos en fortalecer a las comunidades para que sean más resilientes. El programa inició en Tabasco, capacitando a 7,000 personas en Jonuta, donde constantemente se inunda, y ahora los pobladores de esta región saben cómo actuar ante una emergencia y, lo más importante, saben cómo superar y sobreponerse a las adversidades. Derivado del resultado positivo con comunidades, este proyecto lo estamos ya aplicando en estos momentos en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, en la Ciudad de México y en Morelos, con las comunidades más vulnerables. Estas acciones son parte de la Estrategia Nacional de Resiliencia Comunitaria, que a su vez se encuentra en el modelo de intervención que trabajamos en tres principales ejes: socorro, salud e inclusión social, temas que estamos consolidando a nivel nacional. Tenemos presencia en 549 delegaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana. Nuestros delegados estatales se coordinan con sus respectivas entidades para atender las necesidades humanitarias, porque de acuerdo a nuestros principios fundamentales siempre trabajamos sin distinción de sexo, de raza, de credo político, de nivel económico o religión. Somos una institución neutral y sin ningún tipo de interés más que el humanitario. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, en Cruz Roja Mexicana compartimos su proyecto social de gobierno por el bien de todos. Primero, los más vulnerables. Ese es el principal sector al que atendemos con nuestras acciones humanitarias. Estamos listos para apoyarlo en todo momento en beneficio de la población. La suma de esfuerzos y las alianzas son necesarias para atender con mayor eficiencia y eficacia a nuestros hermanos que se encuentran en medio de una emergencia o de un desastre. Por eso, cuente con la familia de Cruz Roja Mexicana para apoyarlo ante cualquier contingencia o desastre natural. Durante los sismos del 2017 y en el 2018, motivo de los sismos, apoyamos a más de 1,200,000 personas mano a mano, que sumado a los demás programas que ya hemos comentado, la institución sirvió y benefició a más de 8 millones de personas el año pasado. Con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ya estamos trabajando. Coordinamos esfuerzos en la atención prehospitalaria y en protocolos para la atención en los desastres, siempre en beneficio de los habitantes de la ciudad. Muchas gracias, jefa de gobierno. De las 191 sociedades nacionales de Cruz Roja y de la Media Luna Roja del mundo, Cruz Roja se encuentra dentro de las 20 más reconocidas. Nuestra acción humanitaria ha sido distinguida recientemente por organizaciones hermanas que tienen una gran relevancia dentro del movimiento de la Cruz Roja Americana, que son la Cruz Roja Americana y la Cruz Roja Española. La Cruz Roja Americana nos entregó el Premio Internacional al Servicio Humanitario en el 2018, mientras que el próximo mes de mayo tengo el gusto y el honor de platicarles que la Cruz Roja Española, con la presencia de la Reina Leticia, nos entregará la Medalla de Oro por nuestras acciones humanitarias. Estos reconocimientos nos motivan como voluntarios a redoblar esfuerzos para seguir trabajando en favor de los que más nos necesitan. Aprovecho la ocasión y el foro para reconocer una vez más a don Olegario Vázquez Raña, quien durante su gestión como presidente nacional transformó a la benemérita institución en nuestro país. Por su gran apoyo, muchas gracias a don Olegario y a Gela. Somos una institución que se debe a la solidaridad de las personas y al trabajo de nuestros voluntarios.
Por eso hoy que estamos inaugurando la Colecta Nacional 2019, hacemos un llamado a todos los sectores sociales para que apoyen a esta noble institución que es de todos los mexicanos y es para los mexicanos. Los recursos que obtenemos de la Colecta Nacional es una parte importante para el desarrollo de nuestras acciones en todo el país durante todo el año. En esta colecta esperamos recaudar más de 360 millones de pesos. Estamos seguros, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que con su respaldo y la solidaridad de los servidores públicos, a las empresas socialmente responsables, a las instituciones académicas, a las asociaciones y dependencias gubernamentales, muchas gracias de todo corazón a todos ustedes. En especial, reconocimiento a nuestro benefactor y amigo de la Cruz Roja Mexicana por su apoyo incondicional, agradeciendo especialmente a nuestro amigo, al vicepresidente, a Movimiento Azteca y en especial a don Ricardo Salinas por el programa de renovación del parque vehicular de ambulancias que trabajamos desde hace 2 años. El día de hoy estaremos entregando más de 70 de ellas en este programa. Asimismo, quiero reconocer y agradecer a la Fundación Carlos Slim mi más sincero reconocimiento por el apoyo que nos han otorgado esta institución. Muchas gracias, Héctor. Pero principalmente y en forma muy especial, en estos momentos quiero agradecer y reconocer al pueblo de México por su generosidad, su solidaridad y contribución a la benemérita institución que es de todos los mexicanos. Sin su apoyo no podríamos dar los 8 millones de servicios que dimos el año pasado. Cruz Roja Mexicana te llama. Este es el lema que identifica nuestra campaña de la Colecta Nacional 2019, que comienza el día de hoy y finaliza el 31 de mayo. Hoy más que nunca la Cruz Roja Mexicana llama a todos los mexicanos y mexicanas a aportar recursos para seguir llevando nuestra acción humanitaria a todo el país. Es importante mencionar 2 grandes características de la Cruz Roja Mexicana. La primera, toda la ayuda que recibimos de la sociedad, los voluntarios, la entregamos en propia mano a la gente, la llevamos y se la damos. Nos cercioramos de que sea la gente que la necesita y nosotros mismos nos cercioramos de que ellos la reciban. Segundo, los recursos que se obtienen de la colecta nacional se manejan con total transparencia y eficiencia. De cada peso que nos donan, 4 centavos, o sea, el 4% va a gasto administrativo. El restante 96, o sea, 96 centavos, van directamente a la gente y a los programas humanitarios. Ese es el valor que aporta nuestro voluntariado, al cual nos debemos y del cual todos nosotros estamos muy orgullosos. En Cruz Roja Mexicana nos entusiasma las coincidencias de valores con la Cuarta Transformación. Es por ello que estamos listos, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, para trabajar con usted en favor de los más vulnerables, que son quienes más nos necesitan, y es el pueblo de México. Muchas gracias. Hemos escuchado el mensaje del licenciado Fernando Zuñaga Cárdenas, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana. A continuación, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, procederá a la entrega simbólica de una ambulancia y una unidad de rescate urbano de un total de 78 ambulancias y 24 especiales de rescate, mismas que serán distribuidas hoy a diversas delegaciones del país, producto del programa anual de renovación del parque vehicular de la institución. Reciben los voluntarios de la Cruz Roja Mexicana, Nubia Gil González y Saúl Cruz Quintanar. Muchas gracias. Si son tan amables de ocupar su lugar. Cada colecta anual de la Benemérita tiene un lema y una campaña. Este año no es la excepción. Conozcamos el material que en esta ocasión, a través
del siguiente spot estará continuamente en los diferentes medios de comunicación a partir del día de hoy. Creo que tenía quizá un par de horas de haber pasado el simulacro cuando sonó la alerta sísmica otra vez. Primero nos pidieron apoyo en la calle de Ámsterdam. El edificio estaba muy deteriorado. Por fin logramos ver un espacio por donde podíamos pasar y llegar hasta el niño. Logramos salvarlo. Pero lo peor para nosotros apenas estaba comenzando. Y minutos después, el edificio que estaba al lado, pues no aguantó y se vino abajo, se cayó. Justo donde estaba nuestra unidad, ahí donde estaba el güero. Otro rescatista. Tuvimos que trabajar día y noche por 2 días seguidos hasta que pudimos dar con él. Siempre que sucede un desastre... Respetuosamente, invitamos al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, nos dirija su mensaje. Amigas, amigos, es un gran honor el participar en esta ceremonia de inicio de la colecta anual de la Cruz Roja. Muchas gracias a los directivos de esta institución humanitaria, a los benefactores que nos acompañan, a los voluntarios que son el alma de esta institución y desde luego a todos los mexicanos. Vamos a participar todos en esta colecta por la nobleza que significa esta acción humanitaria. El que se rescaten vidas, el que se actúe en casos de desastre, como lo hace la Cruz Roja, es una acción humanitaria sublime. Esto que hacen los voluntarios de apoyar a damnificados, afectados por inundaciones, por sismos, es ejemplar. Como lo hacen otras instituciones que en momentos difíciles se unen, como lo hace la Marina, el Ejército, con el plan DN3, como lo hace la Secretaría. Hay ese distintivo en nuestro pueblo. El pueblo de México es un pueblo muy fraterno, muy solidario. Lo ha demostrado más de una vez. Aquí en la Ciudad de México, en donde parece que cada quien se dedica a lo suyo, que cada quien vive su vida, que en apariencia predomina el individualismo, cuando se necesita, la gente se une y es fraterna y es solidaria. En otras ocasiones he dicho que la solidaridad que he visto, que he constatado en la Ciudad de México, en la capital de la República, solo es comparable a la solidaridad que se expresa
en momentos difíciles de adversidad en las comunidades indígenas de México. Por eso celebro estar aquí con todas, con todos ustedes. Vamos a apoyar en esta colecta. En un momento más vamos a invitar a los directivos para que corresponda. Y convoco a los responsables de las secretarías, a quienes ocupan las dependencias del gobierno federal, mujeres, hombres, a que hagan lo mismo en cada una de sus áreas, que se convoque a los trabajadores para que de manera voluntaria aporten, ayuden, y que se cumpla con la meta de obtener estos fondos para salvar vidas, para apoyar a nuestros hermanos que padecen de desgracias, de adversidades, de calamidades que se presentan. Tenemos todos que ayudarnos, que haya lo que siempre ha habido en el pueblo de México, por tradición, desde la época prehispánica, la ayuda mutua, que es lo que nos ha sacado adelante, lo que tiene que ver con nuestras culturas, lo que siempre nos ha salvado en los momentos más difíciles, nuestras culturas que tienen que ver con la fraternidad, con la verdadera solidaridad. Yo mucho gusto estar aquí, iniciar esta campaña, esta colecta, agradecer a todas, a todos ustedes, reconocer a los benefactores de esta institución, empresarios e integrantes de la sociedad civil. No me alcanzaría a mencionarlos a todos, pero tienen nuestro reconocimiento, nuestro respeto, nuestra admiración. Y lo mismo a los directivos de esta institución, a los voluntarios, y celebrar siempre a nuestro pueblo por su fraternidad, por su solidaridad.